Bienvenidos a Class4Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 6.8. Cifrado poligrámico con matrices de Hill. Esta clase pertenece al módulo 6 dedicado a los algoritmos de criptografía clásica. En las siguientes tres diapositivas te muestro los títulos de las lecciones ya publicadas en este canal class for crip siendo la lección de hoy cifrado poligrámico con matrices de Hill la número 56 y superando a fecha de hoy 6 de abril de 2021 las 35.500 visualizaciones. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantados de saludarte y bienvenidos a una nueva clase de Class for Crypt La lección de hoy, lección 6.8, lleva por título cifrado poligrámico con matrices de GIL. Y nuestra agenda va a ser la siguiente. 1. Cifrado poligrámico de Hill 2. Fortalezas y debilidades de la cifra de Hill Y 3. Uso de bloques en la cifra moderna. La figura de Lester Hill. Lester Hill fue un matemático norteamericano que propone en el año 1929 el uso de matrices para la cifra de dos o más letras del texto en claro. Es decir, si nos acordamos de la clase anterior, del cifrado de Perfer, Ciframos bloques o poligramas solamente de dos letras digramas. En el caso de la matriz de Hill, lo interesante es que podemos cifrar bloques de dos letras digramas, bloques de tres letras trigramas o el tamaño que queramos, ¿de acuerdo? Lo interesante de esto es que eh, Hill patenta su invento con claves de seis letras pero que desgraciadamente como esa clave debería permanecer siempre fija para cada máquina de forma independiente, no podrá finalmente competir con otras máquinas de la época como Enigma y Lorenz de los alemanes o la máquina purple de los japoneses es un elemento muy interesante como veremos en esta clase vamos a ver, vamos a ver que el tamaño de clave o el espacio de claves que tiene trabajar con matrices puede ser estratosférico muchísimo más grande incluso que los eh, sistemas o espacios de claves que tenemos en los algoritmos actuales como el algoritmo AES pero tendrá un talón de Aquiles que será muy, muy complicado de salvar, que lo vamos a comentar al final de la clase y que luego va a ser razón de la clase siguiente, la última clase correspondiente a la cifra del tipo clásica, que será pues, el ataque por texto en claro conocido, que no va a poder soportarlo el algoritmo de Hill o el cifrado de Hill. No obstante, como digo, el tamaño de clave va a ser inmensamente grande, como lo vamos a ver dentro de un momento. La propuesta original de Hill. Primero que nada, toma las 26 letras del alfabeto inglés y las recodifica, por así decirlo, de una manera particular. En realidad tiene poco sentido hacer eso porque ya hemos comentado en una clase anterior en que no tiene ningún tipo de eh, fortaleza adicional el, el sistema de cifrado clásico, como sería también el algoritmo de Hill, si yo recodifico las letras. Es decir que todos sepamos que la A es el 0, que la B es el 1, que es la C, es el 2, etcétera, Y que en el alfabeto módulo 26 la Z es el 25, en el alfabeto inglés, pues no da pues, eh, una ventaja al criptoanalista. Pero bien, él la recodifica y como veis, pues hace una codificación distinta, donde dice que la A es el 0,5, la B es el 23, la C es el 2 y finalmente la X, Y, Z es el 22, 11 y 9. Es decir, los mismos números, lo reordena de otra manera, ¿verdad? Plantea entonces la siguiente matriz de 4 por 4 Siento entonces X subir el texto en claro, ¿vale? e Y sub i subí, o Y sub pi el criptograma. Entonces, fijáis, pues, Y sub I, Y sub 1, que tenemos aquí a la izquierda, Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, van a ser las primeras letras del criptograma resultantes de haber cifrado el, el, la letra X sub 1, la letra X sub 2, la letra X sub 3, 3 y la letra X sub 4. ¿De acuerdo? Entonces, todos los valores de la matriz y serán criptogramas y todos los valores de la matriz X serán texto en claro. ¿De acuerdo? Bien, pues, entonces, esto lo multiplica por una matriz de 4 por 4. Es muy sencillo esta matriz de 4x4 4, vale pues va como veis sabemos va a multiplicar filas por columnas es decir multiplico la fila 1 por la columna de x1 x2 x3 x4 y, y me sale y sub 1 multiplico la fila 2 por la columna x1 x2 x3 x4 y, y me sale y sub 2 y así voy haciendo con las demás eh, filas y columnas verdad pero esto tengo que reducirlo a módulo 26 porque estoy trabajando como sabemos con un alfabeto de 26 letras bien hacemos entonces esas operaciones como veis pues y sub 1 es igual a 8 multiplicado por x1, más 6 multiplicado por x2, más 9 multiplicado por x3, más 5 multiplicado por x4, ¿vale? y todo ese número lo reduzco a módulo 26. Lógicamente, x1, x2, x3 y x4 serán los códigos de cada una de las primeras cuatro letras del texto en claro, ¿verdad? Lo igual hago para y sub 2. Y sub 2, entonces va a ser la segunda fila multiplicado por la matriz columna que corresponde al texto en claro. Será 6 multiplicado por x1, más 9 multiplicado por x2, más 5 multiplicado por x3, más 10 multiplicado por x4. Todo eso reducido. Módulo 26 me entregaría, lógicamente, como veis, aquí el valor de. Y diga su 2. Hago lo mismo para la tercera fila de, de la matriz clave y para la cuarta fila de la matriz clave. Esta matriz que él ha propuesto, como es 8, 6, 9, 5, 6, 9, 5, 10, 5, 8, 4, 9 y finalmente 10, 6, 11, 4. Lógicamente es una matriz de 4 por 4 porque voy a cifrar bloques de 4 letras. X1, X2, X3, X4. Y llamaremos matriz clave. Ya veremos más adelante que la matriz clave tendrá que tener ciertas propiedades interesantes para que luego yo pueda descifrar. Pero aquí ya he hecho, como veis, la operación de cifrado y luego hablaremos con los ejemplos de, eh, el, del, del texto, con lo cual pues, eh, eh, Lester Hill hizo la propuesta de su cifrado allí en el año 1929. Entonces, en la propuesta original, como tenemos, ¿vale? vamos a multiplicar en los bloques x1, x2, x3 y sub 4 las primeras cuatro letras del texto caro por esta matriz para obtener lógicamente las primeras cuatro letras del texto tipado y1, y2, y3 e y4. De acuerdo. El texto que él propone como ejemplo en su documento es delay operations. Entonces, como trabajamos una matriz de 4x4, es decir, estamos trabajando con cuatrigramas, entonces vamos a tener que poner el texto en claro en bloques de cuatro. Con lo cual, entonces delay se queda como dela. Eh, pues eh, Operation sería Y OP y como veis al final entonces bloquea solamente la, eh, la n, la O y la S del último bloque. Como estamos trabajando con bloques de 4x4, entonces lógicamente habrá que introducir un relleno exactamente igual como introducíamos rellenos en el sistema de Prefer. Lo que sucede aquí, si trabajamos con bloques de 4x4, es posible que el último bloque ya esté completo, no, no requiera ningún relleno, o es posible que el último bloque requiera un relleno, o dos rellenos, o tres rellenos. Podría ser el caso, ¿no? Y eh, él propone como relleno, además, la letra U. Tampoco una letra que sea eh, poco utilizada en el alfabeto de inglés, pero él propone que sea la letra U. Bien, pues entonces, ¿qué hacemos? Sencillamente buscamos, como veis en el texto, que te, en el alfabeto que tenemos acá arriba, el alfabeto especial que propuso Gil, buscamos dónde está la D, dónde está la E, dónde está la L y dónde está la A. Y como veis, la D está, pues aparece el número 20. La, B, la D es el 20. La E aparece como el número 10. El 10 ¿vale? La L, aquí la L lo tiene como 16. Aquí tenemos 16. Y por último, la A, que está aquí, es el 5. Con lo cual, el primer bloque de cifras sería. 20, 10, 16 y 5. Es decir, x sub 1 es igual a 20, x su 2 es igual a 10, x sub 3 es igual a 16 y x su 4 es igual a 5. Y así hacemos para los distintos eh, tres bloques y tendríamos como veis aquí los cuatro bloques donde el último bloque como es hay un relleno que es la letra U, la letra U corresponde al 21 y aquí está el número 21 que es el relleno. A continuación, que hay que hacer? Pues sencillamente hay que multiplicar filas por columnas, ¿vale? Cada una de las filas de la matriz por la columna de la o la matriz columna. Del texto en claro, hacemos las multiplicaciones. Aquí no lo voy a repetir. Sencillamente hacemos 8 multiplicado por el primer valor que sub i que es igual a 20, luego hacemos 6 multiplicado por x2, que es igual a 10, como es aquí. De acuerdo, vale. Luego pues eh, hacemos pues eh, igual a 9 multiplicado por x 3 que es igual a 16, 9 por 16, y luego hacemos pues eh, eh, el 5 multiplicado por x sub 4, x5, y hacemos 5 por 5. Hacemos esa operación, como sabéis, la operación módulo afecta a todos. Lo que está a la izquierda, con lo cual yo puedo hacer si quiero operaciones por partes o puedo hacer la suma completa. Y la suma completa, como veis, me sale 389. Lo eh, reduzco a módulo 26 en inglés y me sale el, el código 25. Cuidado, que este código 25 es un código del, de la codificación especial que plantea Gil, con lo cual busco dónde está el 25. Y como veis, 25 está aquí en J. Con lo cual, el primer resultado de haber cifrado el primer bloque corresponde a la J. ¿De acuerdo? Y sub 1 corresponde a la J. Hago lo mismo para Y sub 2, para Y sub 3, Y sub 4. Eso lo dejo a vosotros para que comprobéis que están correctos estos valores. Y como veis, el primer, el primer bloque de texto en claro, DELA se cifra como J, C o W. ¿Está claro. Bien, pues seguimos haciendo con los demás eh, tres bloques, con el bloque 2, con el bloque 3 y con el bloque 4, las mismas operaciones y obtenemos este, este criptograma que vemos aquí, el JCOW, primer bloque, ZLVB, segundo bloque, BVLE, tercer bloque, y por último eh, QMXC, pues el último bloque. ¿Vale? Donde, como sabéis, había un relleno. Bien, pues ya sabemos cómo cifrar. Ahora, pues eh, la pregunta es ¿cómo voy a descifrar esto? Bien, pues si os fijáis, lo que se va a hacer ahora es tomar cada una de las cuatro letras, bloques de cuatro letras, del texto cifrado, eh, y también multiplicarlo por una matriz. Pero lógicamente, si aquí, si os fijáis, estoy multiplicando por una matriz la matriz columna del texto en claro, ¿vale? Si yo entonces, a partir del texto eh, criptograma, yo quiero encontrar la matriz. X sub 1, X sub 2, X sub 3, X4, ¿qué tendría que hacer? Tendría que pasar conociendo Y sub 1, Y2, Y3 y 4, tendría que pasar la matriz dividiendo a la izquierda, ¿verdad? Sabemos que eso está totalmente prohibido en matemáticas, pero sí se puede, ¿vale? En vez de dividir por un número, multiplicar por el inverso. Con lo cual lo que haremos entonces para descifrar, sencillamente será tomar cada una de esas matrices, columnas de cuatro de, de cuatro, pues, de, de cuatro, pues, eh, eh, filas distintas, la j, la c, la o w y multiplicarlo por la matriz inversa para que entonces me entregue los valores de x1, x2, x3, x4. Esto entonces es lo que vemos en la siguiente diapositiva. Como veis aquí está el criptograma y entonces vamos a tener los siguientes cuatro bloques. De texto cifrado. El bloque 1 es J, -C O, W, con lo cual, pues eh, J es igual al 25, como veis aquí. La C es igual al 02. aquí está. ¿vale? La O que está aquí es igual al 3, aquí. Y por último, la o W, como veis, es igual a 14. Primer bloque 25, 2, 3, 14. ¿Y qué hay que hacer eh, con cada uno de esos bloques? Multiplicarlos ahora por la matriz inversa. Y como es la matriz que vemos aquí: 23, 25, 1, 2, 11, 18, 1, 2, 26 25 y 25 2 22 25 es justamente la matriz inversa de la otra matriz. Es decir, si multiplicamos ambas matrices, la matriz directa por la matriz inversa, vamos a obtener una matriz de entidad todos ceros y una diagonal de todos unos, ¿verdad? Bien, pues entonces, sencillamente habrá que hacer otra vez la misma operación, simplemente multiplicando ahora la fila, ¿vale?, de la matriz inversa por la columna de los criptogramas, luego a la segunda fila de la matriz de inversa, por la columna de los criptogramas, así uno a uno para ir obteniendo X sub 1, X sub 2, X sub 3 y X sub 4. Os fijáis, entonces el primero X1 será el único que haremos, es muy sencillo, será 23, ahora hay que multiplicarlo por I1. Y sub 1 vale 25. 23 por 25. Luego, pues 20 hará que multiplicarlo por I sub 2, ¿de acuerdo? Entonces, como hemos 20, y 2 varía c sub 2, y aquí tengo 20 multiplicado por 0 sub 2. 0, 2 valía aquí, ¿vale? Luego tengo 5 multiplicado por I sub 3, ¿vale? Y e I3 valía 3, con lo cual tengo 5 multiplicado por 3. Y por último tengo 1 multiplicado por I4, y 4 es 14, tengo entonces como 1 multiplicado por 14. Aquí he puesto 0 y 0, y 0 para que estén todo ordenados y no tengan que cambiar el tipo de letra, ¿verdad? Bien, pues hacemos, como digo, la misma operación. Anterior, podemos ir haciendo por partes a nivel modular o haciendo todas las sumas, son números muy pequeños, con lo cual no tiene sentido hacerlo por partes. Hacemos la, la suma completa y me sale, como veis, un total de 644. Lo reduzco módulo 26 y me sale igual a 20. Veo el número 20 a qué corresponde, y como veis, el número 20 corresponde a la letra D aquí. Hago lo mismo para x2, para x3 y para x4 y lógicamente lo que obtengo eh, claramente es el texto en claro DLA de delay operations. Hago lo mismo con los demás y entonces como veis obtengo el mismo texto en claro delay operations con el relleno de la letra u. Aquí lo interesante es saber que lógicamente las dos matrices que hemos propuestas, la propuesto la matriz directa para el cifrado y la matriz inversa. Para el decifrado serán matrices que serán inversas entre sí, con lo cual su multiplicación dentro del módulo de cifra, aquí módulo 26, me tiene que dar igual a la matriz de identidad, la matriz igual en que la diagonal principal son todos unos y lo demás son todos ceros, ¿verdad? Bien, pues entonces ya hemos visto cómo era la propuesta de GIR. Lo que haremos ahora será pues hacer un cifrado, pero ya de forma genérico en módulo 27 y tomando además la codificación de las letras del módulo 27 tal y como la conocemos nosotros, que la A es el 0, la B es el 1, la C es el 2 y luego la X y y Z serían lógicamente pues 24, 25 y 26. De acuerdo. Bien, pues entonces vayamos a un cifrado genérico de Hill mod 27, que es el que trabajamos en forma más común entonces como veis la operación de cifrado será pues la matriz de quinto gamma C será igual a la matriz del clave K multiplicado por la matriz del texto en claro M lógicamente si la matriz de del texto en claro M son de 3 letras cifro por gramas, entonces la matriz K será de orden 3 por 3 si la matriz, de, la matriz de, en columnas M será por ejemplo de 8 letras voy a decir 8 letras entonces la matriz K tendrá orden de 8 por 8, ¿está claro? es muy sencillo y lo mismo va a suceder con el descifrado, para descifrar el tengo gama C lo que tengo que hacer es que tengo que multiplicar la matriz inversa inversa de la anterior por el criptograma c c1 c2 c3 c4 c5 si trabajamos en bloques de cinco letras y entonces obtendría las letras m1 m2 m3 m4 y m5 como veis es bastante sencillo verdad con lo cual tendremos como veis una matriz como se ve ahí a la derecha en donde tenemos aquí una matriz de columnas de todos criptogramas de c1 hasta cn una matriz de texto en claro también de letras de la letra m1 hasta la letra mn n mayúscula no confundir con la n minúscula que usamos para eh, decir el módulo de cifra. Aquí es n mayúscula, el número de caracteres, el número de letras y lógicamente una matriz de n por n. Eh, eh, y aquí pues solamente hemos dibujado la parte central de 3 por 3, ¿verdad? Eh, y entonces comenzaría por K11 y terminaría lógicamente por KNN. Es, es claro que será una matriz de tipo cuadrada. Lo importante de esto es que, como vimos anteriormente, esta matriz debe tener inversa. Es lo mismo que sucedía con la cifra fin o con la cifra, por ejemplo, de decimación, eh, en donde yo multiplicaba cada código del texto en claro por una constante, ¿verdad? Para poder luego descifrar, no podía dividir por la constante, tenía que multiplicar por el inverso, el inverso multiplicativo de un número. ¿Está claro? Yo multiplicaba, pues, por ejemplo, por 4 en módulo 27, y entonces para dividir, para luego, perdón, para luego descifrar, no podía dividir por 4, sino que tenía que multiplicar el criptograma por el inverso de 4 en módulo 27, que es igual a 7. 7 por 4, 28, 28 módulo 27. 27 es igual a 1, ¿verdad? Aquí exactamente lo mismo. En vez de multiplicar y dividir por números, aquí multiplico y divido por matrices. Y como está prohibido dividir matrices, yo multiplico por la matriz inversa. Pero esta matriz de clave K debe tener inversa. Y como sabemos que la inversa es la traspuesta de la junta dividido por el determinante K en módulo N, entonces, ¿qué sucede? Sucede que esa matriz inversa debe existir. Para que esa matriz de inversa exista, si os fijáis, aquí está dividiendo por K. Con lo cual, el determinante de la matriz no puede valer 0. La matriz puede ser pues, 1, 4, 7, 5, 9, 6, 4, 5, 3. Si es 3 por 3. Pero si saco el determinante y me vale 0, fijaros que el determinante aquí está en el denominador. Con lo cual, no valdría. Es lo que se llamaría una matriz singular, ¿verdad? Con lo cual, no vale que el determinante valga 0. Pero como además estoy trabajando dentro de un módulo, ahora el módulo 27, el determinante... ¿Vale? No debe, de mediante de K, el de la matriz, no debe tener factores con el módulo. Si estoy trabajando en módulo 27, de mediante no puede haber ni 3, ni 6, ni 9, ni 12, ni 15, 18, ni 21, ni 24. Si estoy trabajando en módulo 26, peor aún. En módulo 26 no puedo ser par, ¿verdad? Tendría que ser 3, 5, 7, 9, 11, 13, pero no podría valer ningún número par porque 26 es par, ¿verdad? Con lo cual es muy importante que tenga esas dos características, esa matriz. Las matrices tienen que tener matriz inversa, con lo cual su determinante no tiene que valer 0 y además su determinante no debe tener factores con el módulo en que estoy cifrando. Fijaros que esto es muy importante, porque luego... ¿Qué sucedería si yo, en vez de hacer cifras en módulo 27? Lo veremos más adelante. Hago cifras en un módulo que sea primo. Por ejemplo, tan sencillo como hacer cifras en módulo 29. Las 27 letras y un par de signos. El signo más y el signo menos. El signo punto y el signo raya. El signo punto y el punto y coma. Pues cualquier. Pues el signo ampersand y el signo pues arroba. Cualquier. Otros dos signos tendría entonces un alfabeto de 29 letras y 29 es un número primo. ¿Qué va a suceder? Y lo veremos más adelante. Si resulta que el módulo es primo, entonces las matrices serán todas válidas excepto aquellas matrices cuyo determinante sea igual a cero, que serán muy pocas, ¿verdad? Con lo cual tendrá a tener un número máximo de matrices que lo veremos, como digo, más adelante. Lo que sucede es que cuando tenemos ya matrices de orden más de 3x3, de 4x5, de 4x4, perdón, de 5x5, ya es un poquitín complicado tener que enviar los elementos de la matriz, ¿no? Entonces, ¿cómo te envío? Porque será la clave, ¿no? La clave secreta. ¿Cómo te envío una clave? Supongamos pues, que tengo una matriz de 5x5 de 25 números. ¿Cómo te digo que la matriz es 7, 8, 15, 0, 9, 4, 6, 5, 7, 8 y un total de 25 elementos? Es un poquitín complicado y entonces lo que se hace algunas veces es. Hacer uso de lo que se llama las matriz simbólica. Una matriz simbólica es sencillamente a las letras. A, perdón, a los números K11, K12, ¿vale? A los K y J de la matriz, asignarles una letra de forma tal que sea una palabra, una frase, etcétera, y que lógicamente al final, a sustituir esas letras por los códigos de cada una de las letras, el determinante no valga cero y el determinante no sea un número que tenga factores con módulo 27. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos trabajar con una matriz de 3x3, como la que tenemos dibujada acá arriba, y en vez de enviarte todos estos números, que sería, pues por ejemplo, pues el 2, 0, 13 como por aquí abajo yo te envío pues un texto y te digo mira la clave es canciones yo evidentemente antes he comprobado que la clave de canciones me va a dar una matriz que tiene inverso si entonces pongo pues eh, primera fila C A N de can segunda fila CIO de CIO de Ciones y tercera fila NES como veis aquí tendría pues canciones pongo los números la C es el 0 el 2 la A es el 0 la N es el 13 la C es el 2, la I es el 8, la O es el 15 y luego la NES será 13, 4 y 19, ¿verdad? Obtengo, ¿vale? Cuál es la matriz, eh, el determinante de esa matriz, y obtengo un valor de 16. Perfecto. Esa es una matriz válida dentro de módulo 27. No vale 0 y no es ningún valor que tenga factores con 27. Por el contrario, y eso lo dejo como ejercicios: si usáramos en vez de canciones camionero, que también tiene, como veis, 9 letras, no nos va a servir porque cuando sacamos el determinante nos entrega el número igual a 12. ¿Qué significa esto? Que no tendrá matriz inversa. Eh, lógicamente, pues. Eh, nos encontramos con un problema igual a lo que sucedía con la criptografía del tipo afín o la criptografía por decimación. Si no tiene la opción inversa, entonces yo no puedo formar todo el alfabeto de la A hasta la Z con números diferentes o dicho en otras palabras, ¿vale? Pues podría en principio hacer una cifra, pero luego no podría descifrar. Está claro, ¿vale? Porque me darían cosas totalmente incongruentes, salvo que hiciese cosas por fuerza bruta. Eh, y entonces por fuerza bruta sería decir, tengo un texto de 40 letras y voy a, a sacar los mensajes desde 40 letras A hasta 40 letras Z. Lógicamente con el problema de que pueden haber más de algún mensaje, y ahora muchos, mensajes que tengan sentido y que tengan 40 letras, ¿verdad? Con lo cual, pues entonces eh, es muy importante que cuando hagamos una operación de un cifrado de multiplicación, eh, eso tenga inverso. Será algo que va a ser muy importante, como veremos más adelante, en la criptografía moderna, en lo que conocemos como criptografía del tipo asimétrica o de clave pública, las famosas claves públicas y claves privadas, ¿vale? Que lo que una hace, la otra deshace, lo que uno cifra, la otra descifra, lo que uno firma, la otra comprueba la firma. Bien, pues entonces... Hagamos este pequeño ejemplo eh, distinto, pues tenemos aquí un texto en claro, escribo las canciones que hacen cantar al mundo entero, es una traducción libre de I write the songs, una canción de Barry Manilow de ahí, el año 1975, hace muchísimas décadas atrás, y vamos a poner pues eso como matriz simbólica canciones. Bien, pues entonces tenemos como veis aquí la matriz K. El 0 de la C, eh, perdón, el 2 de la C, el 0 de la A y el 13 de la N de canciones. Hago la operación que ya hicimos anteriormente, con lo cual no lo vamos a repetir, solamente ahora lo haremos dentro de un momento con el software eh, clásicos y obtengo, como veis, este criptograma. ¿vale? H, B, E, -V H, O, etcétera, terminado por R, O, R. Bien, pues no sabemos si hay relleno o no relleno, lo veremos después cuando hagamos la práctica, ¿vale? Hacemos obviamente la comprobación de que el, el primer eh, trigrama de, de criptograma es HPE, con lo cual entonces multiplico el 2, ¿de acuerdo? Lo multiplico por eh, la E, describe, con lo cual el 2 lo multiplico por la E, luego el 0 lo multiplico por la S, describe, describo, y luego el 13 lo multiplico por la C. Sustituyo los códigos de la E, de la S y la C, ya como veis en forma normal, ¿no? Pues entonces sabemos que la e S número 4, la e S el 19 y la C es el número 2. Hago las operaciones, reduzco ahora, cuidado, módulo 27, estoy trabajando con castellano, y me sale la H. Hago lo mismo con C2 y con C3, y como veis, obtengo HBE, que sería justamente el criptograma que estáis viendo allí. Como veis, no tiene ningún tipo ningún tipo de ciencia. Es bastante sencillo. ¿De acuerdo? ¿Cómo haríamos anticipado, entonces teníamos que. Tener el criptograma, como veis aquí, HPE, que como, como estaba el gama y tendríamos que tener la matriz, ¿vale? Simbólica. Una vez que tengo la matriz simbólica, encuentro la matriz de cifrado y debo calcular la matriz de descifrado, la inversa de la matriz anterior. Y la inversa de la matriz anterior que teníamos es esta que veis aquí: 26, 10, 7, 25, 7, 20, 21, 13, 1, que si multiplicamos ambas matrices, me tiene que dar una matriz de identidad. Y el texto en claro me tendría que aparecer como es ahí ordenado en bloques de letras, escribo las canciones que hacen cantar al mundo entero y como es aquí en el último bloque he tenido que introducir dos rellenos de XX suponiendo que he definido la letra X como relleno. Comprobemos entonces que efectivamente el criptograma HBE si lo multiplico por esta matriz, de acuerdo que es la matriz inversa, me va a tener que decir el texto en claro ESC. El primer bloque M1, en 26 lo multiplico por la H, primera letra de criptograma, luego el 10, el segundo valor, el K12 de la clave, lo multiplico por la letra B, de HB, y el tercer valor, el K13, el 07, lo multiplico por la E, que está aquí. Sustituyo la H, la B y la E, que son el 7, el 1 y el 4, reduzco esa suma, módulo 27, y me sale la E. Lógicamente hago lo mismo con M2 y con M3, y como veis, aparece la ESC, que es el principio del texto en claro. Escribo las canciones que hacen cantar al mundo entero. Como veis, es bastante sencillo, ¿verdad? Bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a presentar un par de ejercicios que luego vamos a resolver con criptoclásicos en la parte práctica de la clase de hoy. Aquí tenemos la matriz de 4x4. Como veis, pues tiene pues, eh, números un poco caprichosos. Si se quiere, pues el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9, y luego 21, 22, 23, 24, 25, 26 y el 1. Hay que tener cuidado porque a veces intentamos poner matrices que sean números correlativos, ¿no? Por ejemplo, del 1 de 16, encontramos el determinante y me sale 0. Bien, pues esta matriz pues, eh, sí tiene pues, eh, una inversa, lógicamente, en módulo 27. Y lo que tenemos que cifrar será el texto en claro, érase una vez en el lejano oeste. Como es entonces el criptogama que nos tiene que salir más adelante será pues, eh, C igual a IKNY y debe terminar con VDN. Una vez que descifremos el criptograma lógicamente con la misma matriz, la matriz está grave, pues entonces me tendrá que aparecer como texto en claro: eras una vez en el lejano oeste, y como veis, aparece un relleno de dos zetas. Eh, nosotros pondremos en el software criptográfico exactamente la misma clave. Luego, el software sabiendo que si, de, si cifra, cifra con la clave K, y si descifra, él internamente va a calcular la clave inversa. Otra opción, y será el segundo ejercicio, es hacer entonces una operación de descifrado, pero trabajando en módulo 191. ¿Qué significa el módulo 191? En el software eh, clásicos lo que hemos hecho hemos tomado un subconjunto del código hacia extendido, que como sabéis son 256 caracteres, desde el código 0 hasta el código 255, en donde hay un conjunto de caracteres que son no imprimibles, básicamente los caracteres bajos del 0 al 32, ¿vale? pero lógicamente pues, eh, el, eh, hay un conjunto de caracteres que sí se pueden imprimir, además de algunos caracteres gráficos. El valor total de los caracteres imprimibles, incluidos los caracteres gráficos, son, si no me equivoco, 223, por ahí 222. Eh, pero pues eh, aquí se ha utilizado solamente 191 caracteres especiales. Como veis, las mayúsculas, las minúsculas, pues, eh, algunos, eh, algunos, pues eh, mayúsculas con acento, minúsculas eh, también con acento, lógicamente, eh, signo arroba, pues eh, signo pues, marca registrada, en fin, una gran cantidad de signos gráficos. Eh, que permitan de alguna forma hacer parecer que fuera más complejo el criptograma ¿verdad? Por una razón especial, no se ha tomado en cuenta el espacio en blanco eh, para evitar problemas en el descifrado. Pero tenemos, como veis, un módulo de 191 caracteres un subconjunto del código hasta extendido y 191 será un número primo con lo cual va a ser muy interesante de cara a la seguridad del sistema de cifra y eh, a diferencia del ejemplo anterior en que trabajamos de matriz de 4 x 4 esta matriz va a ser de 3 x 3 y como veis aquí también pues hay unos números relativamente caprichosos 100, 101, 102, 103, 104, 103, 102, 101, 100. Lo interesante de esta matriz es que, como el módulo sea 191, entonces, excepto las matrices cuyo determinante sea igual a 0, las demás matrices todas tendrán un inverso o tendrá una matriz inversa. ¿Por qué? Porque lógicamente el determinante, si me sale el número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, cualquier número hasta el 190, pues como son elementos de un número primo o son restos de un número primo, lógicamente tendrán un único inverso, ¿verdad? Entonces yo me aseguro que prácticamente el 100% de las matrices sean válidas. Antes de comenzar el ejercicio, eh, sencillamente <laughs> reparar una pequeña rata que cometí cuando estaba hablando del módulo 26. Lógicamente, si trabajamos en módulo 26, el determinante 13 no es un número válido, porque 13 tiene factores con 26, 13 por 2 es igual a 26, ¿verdad? Entonces, pues eh, vayamos a, a la práctica de criptosistemas. Eh, sabemos que trabajamos con opciones módulo 27, que está aquí puesto, eh, y en criptosistemas vamos a ir a gir. Tenemos aquí entonces la pantalla donde vemos el cifrado de Gil y vamos a introducir la clave para empezar. Como veis la clave va a ser de 4x4, entonces pincho aquí en clave y como veis me da la posibilidad de introducir cualquier tipo de clave, de tamaño 2x2, de 4x4, de 5x5, el tamaño que yo quiera. Por ejemplo si el tamaño de 4x4, que es el que estamos viendo, tenemos dos opciones eh, para generar esa clave. O bien la generamos de forma aleatoria, como veis aquí a la derecha, pone generar matriz de forma aleatoria. Si voy pinchando, me va dando números diferentes de las matrices y, lógicamente, todas las matrices que me crea este programa serán matrices válidas en el módulo en el que estamos trabajando. En este caso, con módulo 27. Por el contrario, si ahora limpio la matriz e introduzco yo los números, pues tengo que tener cuidado para que, lógicamente, esa matriz tenga pues eh, una matriz inversa si por algún motivo creo una matriz que no tiene matriz inversa cuando le digo a aceptar me va a decir pues cuidado que esta matriz no tiene inversa con lo cual no puede utilizarse como matriz clave de cifra verdad bien Vamos a introducir entonces los números eh, de la matriz, que como veis era una matriz de 4 por 4, y teníamos números correlativos del, C, del 1 al 9. Aquí tengo el 1, pues 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y a continuación teníamos números correlativos del 21 al 26, ¿verdad? Entonces aquí pongo 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Y el último número era el 1.

Si quiero yo, está seguro si esa matriz me vale o no me vale, le pincho aquí donde pone comprobar inverso, y como veis me dice que sí tengo inverso. Voy a utilizar en este caso la letra Z como carácter de relleno. A diferencia del caso anterior, en el ejercicio que usamos la X. Con lo cual le digo aceptar, y como veis ahora cuando tengo aquí clave, ya esa es la clave que yo estoy utilizando para cifrar, ¿verdad? Bien, pues entonces a continuación lo que tengo que hacer es que tengo que copiar el texto en claro, lo tenemos aquí en la diapositiva a la derecha, Digo control C y en la ventana del software criptográficos introduzco el texto, como veis, era así una vez en el lejano oeste, le doy a cifrar y como veis aquí ya me aparece el criptograma que ahora lo pondremos en bloques de cuatro letras. Si quiero ver el informe, como siempre, pinchamos en ver el informe y entonces me dice que esta es tu matriz. 1, 2, 3, 4 hasta el 9, 21, hasta el 26, sin 1 y hace las mismas operaciones de multiplicar filas por columnas, ¿verdad? No tiene ninguna, ninguna ciencia en las operaciones de cifrado de cifrado. Si quisiera este bloque, como hemos visto en casos anteriores, ponerlos en tamaño de 4, me copio el bloque a Pérez de criptograma en herramientas voy a agrupación de texto, en la ventana pongo el texto y luego le digo que lo quiero agrupar en un total de bloques de 4 letras. Y si os fijáis aquí, ¿Vale? La ventana que estoy moviendo es exactamente igual a la que tenéis a la derecha. I-K-N-Y-E-U-H-N, etc. Y terminado por Yudu y luego v Fijaros que es muy sencillo, ¿verdad? Bien, ¿qué sucedería si yo quiero ahora, esto lo quiero descifrar? Yo puedo introducir este criptograma, puedo partir de cero si quisiera, pero puedo introducir este criptograma ahora mismo, le digo control x y lo copio aquí. ¿Vale? Lo copio aquí, estaría... Por así decirlo, entrando otra vez al software, ¿verdad? En la clave ya tengo la clave anterior, con lo cual la clave que introduzco es la clave K. ¿De acuerdo? La clave 1, 2, 3, 4 hasta el 9 y luego 21 hasta el 26 y terminado en 1, ¿verdad? Bien, pues entonces si yo ahora le digo a descifrar que lo que voy a hacer a continuación, me saldrá el texto en claro, pero lógicamente el programa internamente me va a tener que calcular la clave inversa, la clave inversa de la que estamos viendo a continuación en la derecha, en la diapositiva. Le digo descifrar y si veis, pues tenemos exactamente el mismo texto en claro, ya no lo voy a ocupar en bloque de 4, fijaros que aparece ERAS una vez en el lejano oeste y ZZ, pero si pinchamos en si quiero ver el informe, fijaros que aquí me aparece primero que nada la clave. Tenemos moviendo el ratón, la clave de cifrado y la matriz inversa es esta de aquí. El 15, 17, 22, 0 y terminado en 25, 1, 0, 1. Lógicamente, si multiplicamos la matriz de arriba por la matriz de abajo y la reducimos, ojo, lógicamente en módulo 27, me tendría que llamar una matriz de 4x4 en que la diagonal principal de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha tendría que ser todos unos y lo demás todos ceros entonces fijaros que es muy sencillo pues hacer operaciones de cifrado y descifrado independientemente del tamaño de las matrices veamos el segundo ejemplo en donde ahora voy a en opciones puede decir que voy a trabajar en el módulo ac 191 si veis aquí en opciones estoy trabajando en ac 191 si quiero saber eh, cuáles son los caracteres que están incluidos en ese pues, código ACI de 191, me voy a herramientas y en herramientas, como veis, aquí tengo estadísticas del lenguaje, en estadísticas del lenguaje tengo tabla de caracteres y aquí en tabla de caracteres, al, al último todo tengo el código ACI extendido y el código especial ACI de 191 caracteres imprimibles. Pincho aquí. Y como veis, me aparece una tabla donde están todos esos códigos, ¿vale? las mayúsculas, las minúsculas, están todas. Lógicamente, desde el código número 0, que aquí, como veis, es el signo de exclamación, y eh, el 190, que sería la U con eh, una especie de diéresis arriba, perdón, la Y con una especie de diéresis allá arriba, ¿verdad? Tengo entonces los 191 elementos de ese módulo 191. A continuación, entonces pincho en estos sistemas Hill. Y si os fijáis, aquí en Gil ya me dice donde estoy moviendo el ratón que estoy trabajando en Z191, con lo cual pues estoy trabajando con todo el código ACI imprimible, un subconjunto. Voy entonces a copiar el criptograma, que como veis aquí lo he puesto en bloques de 4, ¿vale? Pero en bloques de 3 o en bloques de 4, da lo mismo, 3 o 4, aquí lo he puesto en bloques de 4, da lo mismo que esté en bloques de 4, en bloques de 5, en bloques de 6, eso solamente es una forma de representar el criptogama. Lo podría haber puesto en bloques de 3, pero pues lo he puesto en bloques de 4 eh, eh, y da exactamente lo mismo. ¿Por qué es válido eso? Porque resulta que el espacio en blanco no se toma en cuenta. Si se tomase en cuenta el espacio en blanco, entonces tendríamos un pequeño problema. Si el que tu gama fuera muy grande, yo tendría que introducir todo, este, todo el que tu gama sin espacios en blanco. ¿no? Eh, y por eso que pues, el espacio en blanco no se tomó en cuenta en este módulo 191, pero da igual que haya un espacio en blanco o dos. Básicamente aquí en la diapositiva hay dos espacios en blanco separados cada, cada, cada bloque. Eh, entonces, debo introducir la clave. Y la clave, pues lógicamente será una clave en módulo 191, pero es una clave de 3x3. Pongo una clave de 3x3 y voy a introducir los números que eran pues, el 100 hasta 104. 100, luego tap 101, tap 102, tap 103, tabulación 104 y luego voy descendiendo. Tabulación 103, tabulación 102 y tabulación 101 y tabulación 100. Compruebo que la clave es correcta, como hecho aquí aparece 100, 101, 102, 103 y luego 104, 103, 102, 101, 100. Quiero comprobar que tiene inverso, aquí tendrá inverso, la gran mayoría de claves tendrá inverso eh, y voy a aceptar como pues, letra de relleno, por ejemplo, la letra Z. Bien, le voy a aceptar y entonces ¿qué voy a hacer? Voy entonces a descifrar. Si yo descifro, fijaros que el texto en claro, lógicamente no está en espacio en blanco, ya comentamos por qué, pero es un texto que tiene sentido. Y con comas incluida, ¿verdad? Dice: voy leyendo, cada libro, cada volumen que veas aquí, tienen un alma. El alma de la persona que lo escribió y de aquellos que lo leyeron, vivieron y soñaron con él. Es un, un párrafo de un libro muy recomendado, si no lo habéis leído, que se llama La Sombra del Viento de Carlos Ruiz Zafón. Eh, pues muy interesante, y yo recomiendo que lo leáis. Es un best seller de un escritor español recientemente fallecido hace poco pero muy interesante ese, ese libro La sombra del viento entonces como veis es muy sencillo hacer un cifrado por muy complicado que pareciera aquí el criptograma eh, sencillamente lo que he hecho es que he utilizado no solamente las letras mayúsculas sino que pues letras mayúsculas minúsculas y un conjunto de signos y además por algún motivo especial como veis he forzado a que el modo sea igual a 191 que es un número primo y un número relativamente grande de caracteres a continuación, entonces, vamos a seguir con la clase para ir terminando ya la clase de hoy y saber cuáles son las fortalezas y las debilidades que tiene este cifrado por matrices de Hill. Fortalezas y debilidades en la cifra de Hill. Por lo tanto, de todas las matrices clave K posibles, vamos a tener que eliminar aquellas en las cuales su determinante o bien valga cero o bien tenga factores en común con el módulo N de cifra. Por lo tanto, la pregunta lógica es la que nos hacíamos hace un momento. ¿Qué sucedería si en esa matriz de clave K que estamos usando para cifrar, lo hacemos dentro de un módulo de cifra cuyo número de elementos, cuyo número de letras, etcétera, sea un número primo? No sea ni 26 ni 27, sino que sea un número primo. Lógicamente, lo que va a suceder es que de todas las matrices posibles, voy a tener que eliminar solamente aquellas matrices cuyo determinante sea igual a cero. Que es un número relativamente bajo. Pero por lo contrario, cualquier valor que me entregue el cálculo de ese determinante, siempre, siempre habrá otro valor que será su inverso. Es decir, dentro de un primo P, cualquier elemento o cualquier resto de primo P siempre tiene un inverso y además ese inverso es único. ¿Está claro? Con lo cual, lógicamente, el número de matrices va a ser inmensamente grande. Veamos entonces qué sucede si n es igual a P. Es decir, por ejemplo, su número primo. El número de matrices válidas posibles, calcular todas las matrices válidas desde K1, 11 vale Hasta Knn, en donde esos números sean pues 0, 1, 2, 3, 4, hasta n-1, cada uno de los valores que corresponden a los elementos de la matriz, será un número máximo de igual a P, el número de elementos, ¿vale? Del primo que estoy trabajando, eh, elevado a n, la cantidad de caracteres o letras que estoy citando al cuadrado. ¿Qué sucede entonces si hacemos un ejemplo cifrado bastante elemental, por ejemplo, solamente con ocho letras y usamos como módulo el número P igual a 29? Nuestro alfabeto ya no va a ser las mayúsculas de la A a la Z, sino que tendrá que tener un par de elementos más. Por ejemplo, aquí he puesto el signo más y el signo menos, pero podría ser el slash y el ampersand, la arroba y el punto y coma, cualquier conjunto de dos elementos más de forma tal de que mi alfabeto ahora sean de 29 elementos. Como mi alfabeto es de 29 elementos, entonces en una matriz de 8 por 8, porque estoy cifrando bloques de 8 letras, el número de matrices válidas... ¿Vale? Va a ser o va a tender, va a ser bastante cerca a 29 elevado a 64. Eso es igual a 3,9 por 10 elevado a 93. Si eso lo quiero pasar a potencia de 2, sencillamente lo que sabes, lo que se hace es que el exponente se multiplica por 3,32, eh, eh, por el tema del logaritmo. Eh, y luego, pues también el 3,9 lo puedo eh, acercar, ¿vale? Aproximar a 4, y entonces, pues eh, al final, ese número sale igual a 2 elevado a 310. Bien, ese espacio de claves 2 elevado a 310 claves posibles distintas o matrices posibles distintas es un número infinitamente superior al tamaño máximo de claves que usamos hoy en día en la cifra moderna con el algoritmo AES. La clave máxima que usa el algoritmo AES hoy en día y cualquier algoritmo simétrico hoy en día son 256 bits, por lo cual el espacio de claves es de 2 elevado a 256, ¿vale? Desde 256 ceros hasta 256 1 en binario, ¿verdad? Bien, pues aquí fijaros que tenemos un espacio clave bastante mayor, 2 elevado a 310, es 2 elevado a 54 veces mayor. Pero qué sucedería si en vez de cifrar solamente letras, que como digo, es un poco infantil, lo que yo hago es cifrar ya caracteres, caracteres ACI, no los 256 caracteres ACI, sino que una gran cantidad de caracteres ACI imprimible, que es el subconjunto que utilizamos en el software CryptoCasius, de 191 elementos. Bien, pues entonces, cifrando en bloques de 8. Caracteres, ahora sí que puedo hablar de caracteres, no solamente de letras y algunos signos, pues sería muy similar a, lo cual, a como lo harían los algoritmos hoy en día conocidos como algoritmo DES y algoritmo IDEA, que cifran 64 bits, es decir, cifran bloques de 8 bytes, ¿vale? Entonces, pues, al cipar bloques de 8 bytes o de 8 caracteres, el número de matrices palias, en este caso, ahora ascendería a 191 elevado a 64. Ese número es 9,7 por 10 elevado a 145. Otra vez hacemos la misma operación: el 145 lo multiplicamos por 3,32, el 9,7 puede ser eh, pues, eh, similar al número 8, y al final eso nos queda en una clave de 2 elevado a 485. Si incluso en vez de tomar 191 caracteres tomo unos cuantos más, un número primo eh, que hay unos cuantos más entre 191 y 223, hay unos cuantos primos más, pues perfectamente podría tener yo una clave de un sistema de tipo clásico como este de aquí con uh, un. Espacio de clave mayor a 2 elevado a 500, que como sabéis es un número tremendamente monstruoso, imposible calcularlo con ningún tiempo de cómputo, ni aquí ni en cientos de millones de años. Se apaga el sol y seguiríamos calculando, ¿no? En principio, bien, pero este sistema, eh, eh, aunque tiene este tamaño de clave tan inmenso. Eh, tiene un talón de Aquiles pues, eh, que es su debilidad más fuerte. Y su debilidad más fuerte es que es vulnerable ante un ataque conocido como ataque por texto en claro conocido. Y es justamente lo que veremos en la próxima y última clase de la criptografía de tipo clásica, mediante lo que se llama el método de Gauss-Jordan. Es decir, yo tengo criptogama. Yo tengo, lógicamente, el algoritmo lo conozco. Yo sé cómo cifra y cómo descifra. No conozco los elementos de la clave. El caso BJ no los conozco, pero tengo la suerte de tener una parte del texto en claro. O bien al principio, o bien al final, o bien en cualquier sitio del criptograma, yo tengo su texto en claro correspondiente. Lo normal es tener el texto en claro al principio o el texto claro al final. Comienzo de un documento, final de un documento, ¿verdad? Si yo tengo una parte pequeña, no hace falta tener. Todo el texto, en claro. Tengo una parte pequeña y eso lo vamos a ver en la próxima clase de la semana que viene. Pues entonces yo puedo, con un ataque llamado de Gauss Jordan, yo puedo pues, encontrar la matriz de clave. Y una vez que encuentro la matriz de clave, lógicamente puedo descifrar el criptogama. Porque como sabemos, una vez que conocemos la matriz, calculamos de forma muy elemental, de forma rápida con el software criptocásicos. Calculamos la matriz inversa y podemos descifrar el criptograma eh, sin ningún problema. Este es el problema que tiene eh, pues el cifrado de Hill. Una clave inmensamente grande. Eh, también tiene el problema de haber eh, aparecido en un momento yo diría inadecuado, año 1929, donde no había forma de poder implementar de forma correcta eh, pues ese cifrado de matrices mediante un artilugio con engranajes, etcétera, eh, la clave tenía que ser fija, además, eh, que no podía competir con otras máquinas como Enigma o Lorenz, que como sabéis hay un conjunto ¿vale? de engranajes o de odómetros que se podían ir eh, aumentando, eh, y entonces la clave, por así decirlo, iba cambiando de tamaño. ¿Qué podemos decir con respecto a la cifra poligrámica en cuanto a la criptografía moderna? Ya en la cifra del tipo monográmica, letra a letra, algoritmo de Belliner, vimos que había un símil en la criptografía del tipo moderna, conocida como criptografía del tipo stream cipher o eh, criptografía simétrica en flujo, en donde se hacía una operación bit a bit, un XOR. Un bit del texto en claro, XOR de un bit de una clave, de una secuencia de clave que iba cambiando con el tiempo, y eso era una cifra que, por ejemplo, se utilizó en el algoritmo A5 en la telefonía móvil GSM por ahí a finales de los años 90. O bien una cifra que se utilizó hace muy pocos años atrás, hasta el año 2014, byte a byte, en donde cada byte del texto en claro, ¿vale? o cada, cuadro, cada carácter ácido del texto en claro que se iba cifrando, pues se cifraba con otro byte de una secuencia de bytes de una clave del tipo también aleatorio eh, y entonces bueno pseudo aleatoria en realidad porque se, se hacía mediante unos valores eh, eh, patrones iniciales eh, y entonces pues eh, ese también sería una cifra llamado del tipo, del tipo flujo Hablamos del tipo de flujo haciendo la cifra bit a bit, ¿vale? O byte a byte, muy similar a lo que sucedía con el algoritmo de billiner. Pues exactamente lo mismo va a suceder con respecto a la cifra ahora poligrámica, no monográmica. Yo voy a cifrar no letras ahora, lógicamente voy a cifrar bytes completos, código hace por ejemplo, bytes completos, y entonces el algoritmo DES cifra bloques de 64 bits, 8 bytes. El algoritmo IDEA también cifra bloques de 64 bits, 8 bytes. Y el algoritmo AES, que sabéis que es el estándar actual, cifra bloques de 128 bits es decir 16 bytes el porqué de usar esos tamaños de bloques es decir de 64 bits o 128 bits o si queréis 8 bytes o 16 bytes eh, lo vamos a explicar en la introducción a la cifra moderna por qué motivo no se cifran bloques de 1 byte de 2 bytes de 3 bytes sino que se cifran bloques mínimo de 8 bytes y por qué motivo no se cifran bloques mucho más grandes de 500 bytes de 1000 bytes de 2000 bytes hay una, una justificación desde el punto de vista de la ingeniería pero que ya lo veremos en una clase posterior cuando veamos la cifra simétrica en bloque una introducción a la cifra simétrica en bloque. Tenéis más información multimedia en las píldoras TOT. Hay una píldora formativa TOT, la número 21, que habla de qué es la cifra por matriz de Gil. Como veis, aquí aparece la operación que había propuesto pues, eh, Lester Hill de Delay Operations y habla cómo se cifra y se descifra y cuáles son las características de las matrices directas y matrices inversas. Vayamos entonces a las conclusiones de esta lección 6.8 para terminar la clase de hoy. Los cifrados poligrámicos complican bastante el criptoanálisis eh, porque ya era dificultoso hacer un análisis del tipo estadístico eh, con digramas. Eh, menos aún, ahora si hacemos una cifra por trigramas, por tetagramas, o cuatrigramas, como queráis, eh, pues entonces la, la estadística de ya no se pueden utilizar. Eh, desgraciadamente, para el cifrado de Hill pues hay otros tipos de, eh, de, de, de ataques que se ataque desde un punto de vista matemático y no un ataque por estadísticas del lenguaje. ¿verdad? El cifrado de Hill que se patenta año 1929, permite cifrar bloques, ya no solamente de dos letras, sino que bloques de pues, tres letras, cuatro letras e incluso bastante, números bastante mayores, haciendo, lógicamente, una multiplicación de matrices. Para cifrar entonces un bloque de N letras, N mayúsculas letras, yo mu multiplico ese conjunto de bloques de N mayúsculas letras, lo multiplico por una matriz K, matriz de cifra, y matriz clave de N mayúscula por N. Si hago bloques de 5, entonces letras, entonces la matriz clave será eh, matrices cuadradas de 5 por 5. Para descifrar me hace falta, lógicamente, tener una matriz inversa. Si multiplico, entre comillas, como sabéis, en deanimética modular debo dividir. No se puede dividir, pero se multiplica por el número inverso. Entonces, aquí lo que tiene que tener esa matriz es que tenga el inverso para hacer el correspondiente descifrado multiplicar esa matriz inversa por los elementos del quetograma para recuperar los elementos del texto claro y para que esa matriz inversa exista pues entonces debe cumplirse la condición de que el determinante de esa matriz que yo estoy utilizando para cifrar no debe ser cero y además el determinante no debe tener factores con el módulo si se cumplen esas condiciones pues entonces la matriz es válida porque tendrá una matriz inversa que me va a permitir descifrar y por último, aunque el espacio del clave puede ser inmenso, lo acabamos de comprobar perfectamente, podríamos superar 2 elevado a 500, que es un número totalmente estratosférico. El cifrado de pues tiene una debilidad inmensa, que es que no soporta un ataque por texto en claro conocido. Eso lo veremos en la próxima clase, el ataque conocido de, como de Gauss Jordan. Vamos a ver que teniendo una pequeña parte de texto en claro, en alguna zona en que además conozcamos, lógicamente, el criptograma, pues podemos hacer pues una operación con dos matrices y encontrar una matriz Tridigonales todos unos, y al final, vamos a ver que se encuentra la matriz clave con una facilidad pasmosa, inmensamente grande, y entonces eh, ese sería el talón de Aquiles que tendría esta esta, pues, eh, esta cifra, conocida como pues, eh, cifrado con matrices de Gil. Como la lectura recomendada, os voy a dar solamente estas tres lecturas y luego os muestro la URL eh, en el navegador, la piedra formativa 41, que es la cifra por matriz de Gil del año 2015 del proyecto TOT, como sabéis, eh, el libro electrónico sobre la informática bastante antiguo, la versión 4.1 mía del año 2006, pero que al final de todo tenéis pues, un documento en Word y en PDF de unas 105 páginas donde hay un conjunto de algoritmos eh, de tipo clásicos y entre ellos está el algoritmo de Gil con sus correspondientes conceptos de vectores unitarios, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? y eso lo, el concepto de vectores unitarios aún no lo sabéis lo vamos a ver justamente en la próxima clase cuando veamos los ataques eh, qué significan lo, el concepto de vectores unitarios y por último pues eh, como una lectura pues, eh, solamente introductoria pues una entrada a Wikipedia en inglés de lo que sería el Hill cipher vayamos entonces a ver las URLs en donde os entrego pues, eh, eh, cada una de esta lectura recomendada Lectura recomendada. Formativas Crypto red. Píldora número 21. ¿Qué es la cifra por matrices de Hill? Bien, en esta lección vais a encontrar pues, eh, características del Esther Hill, como patenta su invento, etcétera, eh, que no puede competir con otras máquinas, y luego pues, las operaciones que ya hemos desarrollado en esta clase es decir, las ecuaciones de cifrado y decifrado con las matrices de 4x4 propuestas por Lester Hill. A continuación, tenemos el libro electrónico de fecha 1 de marzo de 2006, aunque es bastante antiguo, pero aquí al final de todo, como veis, aparecen dos documentos, criptografía clásica en formato Word y criptografía clásica en formato PDF, un documento de 105 páginas donde tenéis eh, distintos algoritmos de eh, la criptografía clásica y lógicamente también el algoritmo de Gil, tanto en su cifrado, descifrado como en su criptoanálisis. Y por último, la entrada pues, a Wikipedia, que como decía es bastante elemental, pero que como una primera lectura es, es recomendable. Pero eh, tened en cuenta que aquí el ejemplo que ponen no es exactamente el mismo ejemplo que propuso Lester Gil, porque si os fijáis, aparecen con la codificación de las letras como lo hacemos nosotros. La A es el 0, la B es el 1, la C es el 2 y en módulo 26 la... La Z es el 25 eh, y ya sabemos que pues Lester Hill hizo una recodificación de las letras del alfabeto, verdad, pero aquí está indicado pues cuáles son los ejemplos de cifrado, de descifrado, la seguridad que, que tiene este algoritmo no y como es pues que es muy vulnerable a ataque por texto en claro conocido que veremos en la próxima lección. Y con eso entonces vamos a dar por terminada esta parte de aquí de. La eh, presentación de las URLs para ir terminando la clase de hoy. Un proyecto sin ánimos de lucro. Como sabes, Class4Clip es un proyecto sin ánimo de lucro. Por lo tanto, si te ha gustado el vídeo, has aprendido algo nuevo, o bien has podido reforzar algún conocimiento que ya tenías de la cifra poligrámica con matrices, entonces por favor te pido que me pongas un me gusta al vídeo. Si deseas expresar alguna opinión o tienes alguna pregunta, alguna duda de lo que se ha explicado en esta clase, por favor hazlo llegar a través de YouTube. Así tus comentarios tuyos como los comentarios míos pueden eh, ser pues, eh, leídos por otras personas que accedan a esta clase más adelante. ¿Sabes que hay más lecciones en el canal Class for clip Esta ya es la número 56 eh, a fecha de hoy, 6 de abril de 2021 pues hemos superado los 2.180 suscriptores y te recomiendo que te suscribas a este canal. Porque ya de cara al verano, además de las clases que iremos publicando como siempre cada criptomartes, cada martes, eh, es posible que comencemos a eh, poner clases de ejercicios, de prácticas o de clases de preparación a examen. Yo pues eh, como siempre me despido, te doy las gracias por asistir a esta nueva clase de Class Pro Clip. Voy a quitar pues, eh, la webcam, voy a subir un poco el volumen de la música, vamos a poner la música y nos vamos a ir despidiendo en esta clase de Class Pro Clip. Con respecto a la licencia de créditos, estas videoclases y la documentación utilizada están publicadas bajo licencia de Creative Commons con reconocimiento no comercial y sin hora derivada. Conceptos por todo el mundo conocidos, con lo cual no hace falta pues, eh, explicarlos más. Y con eso yo ya me despido hasta la clase del martes que viene. Eh, tenemos la última clase de la criptografía clásica. Ya nos vamos a olvidar de esta criptografía que como veis es más historia que otra cosa, y comenzaríamos a entrar a otro módulo correspondiente ahora a las funciones hash. Con lo cual, pues te digo que nos vemos el próximo martes con la última clase de, de la criptografía clásica, donde hablaremos del de ataque de Gao Jordan a la cifra de Hill, y además, al ser la última lección de este módulo número 6, lo que vamos a hacer es que además os vamos a entregar un pequeño reto o un pequeño ejercicio donde tenéis que aplicar un conjunto de algoritmos de los vistos en este módulo número 6. Pues eso, sin más, te envío un abrazo, cripto saludos como siempre, y nos vemos dentro de 7 días, un próximo cripto martes, en una nueva clase de Cashflow Tip. Adiós.